en el año final, hasta después se siembran maíz todo se da y todo borde, todo delgado también se da y por eso no queremos que pase y que no pase. Queremos que no pase aquí, que no pase aquí. Nada más de eso. También con el angueto. La tubería que era gas porque si tonka había más té, si tonka había corte, a ti pato iba a más niño, ¿ves? Tanto ya chante, y este que hay, y jabara niño, coro jabara, pues cuate, no ni manque o ti, no me queda roba la tubo, y no, y como mira, es niño que brajaba ti, tan tan. Y tórnate y al chaute te di. Aquí tiene con qué te rojo a la tubería porque si tonto ve, corno no te jaba. Cinco y es mierda y a dos tientani o siete años. Pues y no y corre de tu entonjeta. Y tórnate esta, qué te di. Otra cosa va, tengo un cobán que a. Tino ti, tengo asco de tumbo ira, tambochira, ira, lantura, y a rabano, pues que trampejo ahora no la ama niña, sin chavo mandan que la bebin que a trabuco, solamente el campo no a que no y ni pajo, aquí entiende con que está, entiende con que está rojo para la tubería porque. Cada que casi como cuando queda atrás cuando tengo un pastel o mira el pastel que a timbuí aquí tiene con que está atrás cuando que te va a ir corea y no ya sin yo pero fui gran cuatira pues también yo quien de en que está ahora no la tuvo y no y porque que está y no y coro no y ya. En México, pues coro, ni necesita que la tierra, coro no está, tiene que jugar ahora hoy. Bueno, mi nombre es Emiliano Diego Jiménez, yo soy originario aquí, Chila de Juárez. Pues en este lugar es donde quieren cruzar la tubería del gas. Pues aquí pasan un río y luego un poco adelante hay manantiales. No nomás este manantial, hay muchos manantiales de este cerro que se ve aquí. Este es un cerro sagrado donde cada año vamos a visitarlo para que cuando se plante la seca, pues vamos a ir a visitarlo. Es un cerro sagrado donde siempre, como pueblos indígenas, siempre hemos ido a venerar en este cerro sagrado. Y entonces por eso no quiero que afecte en este lugar, en esa tubería, porque pues va a contaminar todos los manantiales de este cerro porque y otros pueblos que están más abajo, todos estos pozos o estos manantiales pues llegan toda la parte de la tierra. Y entonces por eso les ha abierto los compañeros allá de Estados Unidos, donde Canadá, donde están los compañeros, pues, o sea que les abierto para que también ustedes no dejen que crucen esta tubería porque nos va a afectar, nos va a contaminar todo lo que la naturaleza que tenemos aquí en nuestro territorio, en nuestra comunidad y toda la generación que está por venir todavía. ¿Qué herencia vamos a dejar a los hijos, a los nietos, a los nietos? Pues se van a acabar. Pues se va a contaminar todo y ya no va a haber qué comer. Es lo que no quiero que pase en esta tubería del gas. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Murcia Escalera. Soy nativo de aquí, de la comunidad de Chila de Juárez, perteneciente al municipio de Abone.
Bueno, aquí nosotros, nuestra inconformidad siempre ha sido de los megaproyectos de nuestros gobiernos, lo cual no estamos de acuerdo porque ellos buscan sus propios intereses sin tomarnos en cuenta nosotros. Nuestros gobiernos son capaces de vendernos. Ellos encarecen a Pemex, privatizan las empresas y buscan sus propios intereses. Y nosotros, pues nada más nada. Mi inconformidad como comunitario de esta comunidad es de que, por ejemplo, aquí quieren atravesar el acueducto que está a unos 30 o 40 metros, donde tenemos, es un río compuesto por muchos manantiales acuíferos de agua. Entonces, nosotros aquí, nuestra comunidad de Feica en Aguas, tenemos nuestro cerro sagrado que está allá arriba, no sé si lo alcanza a ver, tenemos las faunas y totalmente nos oponemos rotundamente a todas estas afectaciones ambientales. Por lo tanto, no estamos de acuerdo que el gobierno, por sus propios intereses, quiera pisotear aquí a nuestra comunidad, nuestros manantiales acuíferos, nuestras cosechas sagradas, todas las frutas que sembramos es lo que se da. Y lo único que no estamos de acuerdo, pues que destruya nuestros manantiales acuíferos. Muchas gracias. Mi participación es en cuanto al Consejo Regional. Nosotros iniciamos en el 16, prácticamente en 2016. Estamos hablando de ya de 4 años de lucha. Hemos estado luchando sobre el proyecto Tuxpan-Tula, un proyecto de gasoducto. Este gasoducto nosotros no queremos que cruce por nuestras tierras, por nuestros pueblos originales, porque por un lado, pues nosotros de esto vivimos, de nuestras tierras, vivimos de nuestros cultivos, producimos maíz, frijol, cacahuate y sobre todo pues nosotros aquí cultivamos con la lluvia, con lo que es el agua de temporal, porque aquí nosotros no tenemos sistema de riego, nuestras tierras no permite nuestros lugares para poder introducir lo que es el sistema de riego. Y por otro lado, bueno, pues nosotros hemos visto mucho que todos los gobiernos promocionan que cuidemos el medio ambiente, que cuidemos que por el calentamiento global, todos los gobiernos hablan de eso, pero en la realidad los gobiernos no están haciendo nada, están haciendo todo lo contrario, porque por un lado extienden permisos para que entren empresas pues solamente a llevarse la riqueza de nuestros pueblos. Y bueno, les decimos a los demás grupos que están en diferentes partes del país, a los que también están en resistencia como nosotros, que no están solos, que también nosotros estamos haciendo lo mismo y que vamos a unirnos para poder nosotros demostrarles a los gobiernos que sí nos interesa el futuro y nos interesa cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. Entonces, pues hay que echarle muchas ganas para que esto se dé, para que podamos seguir con nuestra lucha y de frente. Soy de Chila de Juárez, Ona y Puebla, y como verán, aquí es un lugar hermoso, un lugar bonito para vivir. Tenemos naturaleza, tenemos agua suficiente, agua limpia de manantiales, no tenemos agua tratada, no tenemos agua potable, nosotros sobrevivimos del agua de manantial. Aquí se da todo lo que es nuestras verduras, frijoles, chiles, tomates, cacahuate, frijol, maíz y lo que es de fruta, la naranja, la lima, la manzana, el limón, el plátano, todo eso nosotros sobrevivimos por parte de la naturaleza. Aquí nosotros nos impacta todo el proyecto que traen los de Transcanada, porque nos vienen a derrumbar todo lo que tenemos, todo lo bonito que tenemos, ellos vienen a derrumbarlo. Se nos va a escasear todo. De por sí ya con el calentamiento global, nosotros ya lo sentimos y nosotros somos los primeros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de lo que cosechamos.
nosotros no compramos cosas enlatadas, cosas que otras empresas meten. Nosotros vivimos de todo lo que cosechamos. Y aquí el calentamiento global, con todo lo que entra a esas empresas, por ejemplo, ahorita de Transcava, que quieren meter el gasoducto, eso nos viene a perjudicar todo lo que es la naturaleza. Y nosotros vivimos de la naturaleza, respiramos por medio de la naturaleza. Esta fue una cosa de consejo, porque no debo ver que está con el gasoducto, porque no estoy con que no esté, no esté, trabajamos ni todavía. Tengo la duda de no me pido, ya ven, ya ven, ya. Así que pues que corte no hace en java, corte este y Tony también de joven este ojo que y son cabrón de te no que si ven corte no te tengo un joven de en java ahora ni pues y son no va y que tiene java que tal vez bajan sin de joven y está por ver la cosa igual veto va a esperar que no que no este bueno sí este lo mismo lo que estoy diciendo en otomí, le voy a repetir en español. Mira, aquí pueblo de Chila, no dejamos que pase porque pues así que tenemos agua manantial, como el cerro, como los montes, el bosque, todo lo que se da aquí es natural y por eso no permitimos que pase ese gasoducto. Esto. Buenas tardes, compañeros de otros países y de mi mismo país. Tenemos quiero que sepan que nosotros estamos en defensa de nuestro territorio. Tenemos 3 líneas de gas, de gasoducto, pero no queremos que nuestra línea, que es el territorio de la Sierra Norte de Puebla, pase, porque nosotros estamos ricos en cuestión de cultura, en cuestión de manantiales, en cuestión de que nosotros tenemos... somos autosuficientes, nosotros de aquí vivimos, una de nuestras instituciones de las cuales nosotros contamos es de que nosotros vivimos de lo que producimos. Entonces, sí les decimos a los compañeros que están en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica, que pues nos unamos para que continuemos con esta lucha en defensa de nuestro territorio, que no dejemos que nuestros gobiernos nos echen abajo nuestra cultura, nuestras instituciones de donde nosotros nos mantenemos, por decirlo así, que lo que producimos, que nos dejen, que continuemos con esta lucha, que continuemos con nuestra mantención, ya que a ellos no les interesa más que el dinero de los gasoductos. Y sí les pedimos, compañeros, que aunque estemos lejos nos unamos y que en realidad veamos las necesidades y que nosotros demostrarle al gobierno que no puede destruir nuestros países, nuestras condiciones. ¿Por qué? Porque está destruyendo al mundo. Y aún con cuanto ellos estén enriqueciéndose con estos megaproyectos de muerte, de todas maneras, si se destruye el mundo, todos nos vamos a ir, ni siquiera ellos con sus muchos millones. Entonces, demostrémosles, no se den por vencidos, hay que demostrarle a nuestros gobiernos que... están equivocados, que nos dejen vivir en paz, que no se metan en nuestros territorios sagrados, porque esto es sagrado, ¿sí? Échenle ganas, compañeros, y aquí estamos en México para seguir apoyándolos, y lo que ustedes necesiten, pues nosotros aquí estamos. Es el Consejo Regional de la Sierra Norte de Puebla, y lo que ustedes gusten, aquí estamos. Te habla Cruz Diego Aparicio, del pueblo de Chila de Juárez, Puebla. Gracias.